para todos los liverpulenses, otro día de alegría. No tenga ningún tipo de duda, para los negros de la cuchilla, ayer en Belvedere, octavo de final de la Copa Uruguay, esta que debió terminar en 2023 y que se está desarrollando la recta final o parte de la Copa justamente en 2024, gran triunfo, gran del equipo de la cuchilla ante Nacional por 2-1. La pregunta es, no la pregunta, la afirmación, primer fracaso de Recoba ya en el 2024. Por más que este campeonato pertenece al 2023, pero de alguna manera era el primer partido oficial. Mientras Peñarol le ganó a Boston River, Liverpool le gana a Nacional. Peñarol con una gran gestión, con Diego Aguirre en la conducción, y Nacional ayer, que buscó, lo batalló, lo peleó, pero terminó sucumbiendo ante Liverpool. El Nacional del Chino Recoba. Ahora, la pregunta de entrada. ¿Es lo mismo analizar lo que hizo Peñarol, que no le quita mérito? Porque Peñarol hizo cosas muy buenas, mejorando sustancialmente el rendimiento. Cuando Boston River fue una expresión futbolística casi inexistente, ante un Liverpool, que es el campeón uruguayo, que es el actual campeón de la Supercopa, que viene ganando todo lo que se le presenta y que termina en Belvedere una vez más, como ha pasado en los últimos años, ganándole un grande, en este caso Nacional. Ayer fue una discusión que se generó justamente en las voces del fútbol tele, pero bueno, nadie le quita mérito a todo lo bueno que hizo Peñarol en el campeón del siglo. Pero digamos que la expresión futbolística de Boston River está lejos de lo que Boston River, por el buen técnico que tiene y por buenos jugadores que tiene, puede llegar a dar, y uno espera que mejore sustancialmente a lo largo del año. Liverpool ya es un equipo que viene con una forma y una manera y con un sello, y el sello es el de ganador. 15 jugadores salieron del plantel pasado campeón uruguayo. Vinieron hasta ahora, creo, 5 o 6 incorporaciones. Ahora, hay un ojo, ese ojo del lince, que no todo o la mayoría de los equipos no tienen, y que evidentemente Liverpool lo tiene. Trajeron a Nicola, de la tercera división de Montevideo City Torque. ¿Qué pasa con la tercera de City Torque? Como City Torque bajó a la segunda profesional, no va a haber tercera división. No hay campeonato divisional tercera en segunda. El chico Nicola, Liverpool. Cada vez que entra, la descoce. Cada vez que entra, figura. Y cada vez que entra, hace asistencias o goles. Dio la asistencia en el partido con Defensor para que en definitiva ganara con gol de Thiago Vecino Liverpool y sea campeón de la Supercopa. Y ayer convierte el segundo gol del triunfo y de cabeza. Bueno, vamos a analizar todo esto. Vamos a analizar después lo otro. Martín Barrio en la mitad de la cancha, que se termina afianzando este año como el titular. Los últimos partidos del 2023, sobre todo en la definición de las finales con Peñarol, lo habían afianzado con la titularidad. Perfecto. Arranca Martín Barrio, a rato sale lesionado y entra el pibe Vasilevskiy. Y Vasilevskiy la rompe ayer, como la rompió el rato que entró en Defensor Sporting. Recuerden que el gol de Defensor Sporting, Zamudio corta la pelota Vasilevskiy, pase filtrado, entra Nicola, fracción de segundo que espera, pase atrás, Thiago gol, Liverpool campeón ante Defensor en el Viera de la Supercopa. Y ayer Vasilevskiy entra con condiciones futbolísticas diferentes a la de Martín Barrio, por cómo juega uno y juega otro, y también la termina descosiendo. Entonces, hay algo en Liverpool, hay un aura, ojalá que dure el mayor tiempo posible, hay una energía, el señor Dalí del Año me hace así, tiene culo, y bueno, capaz que también, pero el culo se trabaja, no lo trabaja solo Aguirre, no lo trabajó en su momento solo el Guti, y hoy lo tiene Liverpool, con un técnico que juega oficialmente 2 partidos, juega el primero campeón de la Supercopa, y en el segundo, nada más ni nada menos, el octavo de final, deja eliminado un grande del fútbol uruguayo. Hoy Liverpool, la pregunta es, todavía no en infraestructura, que vamos muy bien. Todavía no en el estadio, que lo tenemos por hacer. Todavía no en la República, que es un proyecto divino, que seguramente con una inversión este año de 3 millones de dólares lo van a dejar notable. ¿Aparece Liverpool hoy como el tercer grande del fútbol uruguayo? Usted me dirá, estás loco. Por lo que es Nacional, Peñarol, porque hay 4 Copas Defensor, porque hay 4 Copas Danubio. El señor Joaquín Gimmer, digo esto y se ríe. Y se ríe el señor Joaquín Gimmer. Ahora, yo lo que digo es que es un equipo que cuando se planta en la cancha con 15 jugadores campeón del 2023, sin 15 jugadores la pasada temporada campeón, hoy en el 2024 le juega de igual a igual a cualquier equipo, ni que hablar a los grandes, sufre los partidos y normalmente se queda con la victoria. Y eso, desde ese punto de vista de lo que pasa en la cancha, nadie puede negar que es el tercer grande. A mí me gustaría analizar hacia atrás, en los últimos años, cuántas veces se enfrentó con Nacional y con Peñarol. Sobre todo en Belvedere, cuántas veces ganó Liverpool, cuántas veces ganó Nacional y cuántas veces ganó Peñarol. Pero la verdad, a ver,
las plataformas te dan la posibilidad de decir cosas que habitualmente en una radio formal no decís. Y te da la chance de tomarnos estas licencias más allá del trabajo de comunicación y periodístico que pretendemos hacer. Uno que es hincha y socio hace 57 años y que se crió dentro de la ciudad de Liverpool, ya he contado la historia, ustedes ya lo saben, y que mi papá fue presidente de Liverpool en la década de 70 durante 7 años. A esta altura de mi vida, con casi 57, ya no solo disfruto las copas, que las disfruto. 9 copas en los últimos 5 años. 9. Ni una, ni dos, ni tres, 9. Y una de ellas, el campeonato uruguayo. Pero ya disfruto cada partido, como si fuera la final del mundo. Pasando por un sufrimiento en el desarrollo del juego, los hinchas de Liverpool sufrimos con Defensor, por momentos. Ayer también sufriendo. Pero terminamos después festejando. Entonces, cada triunfo de Liverpool, en lo personal, lo festejo como un campeonato más, como una copa más, por la importancia del rival. Le volvemos a ganar a Nacional. Y ahora vamos a tener un partido complicado, jodido, el próximo lunes, en el campeón de siglo, con Peñarol. Y pero para Peñarol también va a ser jodido, porque no va a enfrentar a un Boston River que está en forma incipiente en cuanto a lo que puede dar. Y quedó demostrado. Va a enfrentar a un equipo que tiene una forma, una manera, que quizás no juega lo mismo exactamente que jugaba Baba, o que antes Méndez, o que antes los otros técnicos, porque tiene otro tipo de jugadores, pero que tiene dos elementos de las últimas horas que pasan a ser fundamentales. Que Luciano Rodríguez se quede hasta mitad de año en Liverpool, y todo pinta para que se quede a mitad de año, es la incorporación del periodo de pases. Y a esta altura, si yo soy Palma, que obviamente no lo soy, él es mucho más inteligente de quien habla, y hace 20 años que está, o 22 años que está al frente de Liverpool, hago todos los esfuerzos económicos necesarios para que Thiago Vecino se quede por lo menos este año en Liverpool, o por lo menos hasta mitad de año. Liverpool tiene ídolos naturales. Aquel que se formó en la casa, que hizo los goles más importantes, que en algún momento se fue al exterior, pero que cuando volvió dijo: quiero volver a Liverpool porque Liverpool está en la segunda profesional y lo quiero volver a primera. Hablamos de Emiliano Alfaro. Emiliano es ídolo para todos los hinchas y socios de Liverpool. Para nosotros es un ídolo indiscutido. Cuando Emiliano llega a la conducción este año, el temor de varios de nosotros era: cuidemos al ídolo. Y no venían los jugadores que uno por lo menos esperaba. A ver, en función de la cantidad de los jugadores que se iban de Liverpool. Ahora la pregunta es: ¿no vinieron los que tenían que venir? Porque cada uno de los que viene rinde. Y ese es el ojo del lince que tiene Ferrín, que no todos lo tienen. Esa es la inteligencia de un técnico joven, pero que viene escauteando con Ferrín de hace mucho tiempo, como Emiliano Alfaro. Después vos tenés otros ídolos en cada uno de los clubes, hablo en este caso de Liverpool, que no son naturales del club, pero por su pasaje, por su identificación con la gente, por retirarse en el club, se terminan consolidando como ídolos. Carlitos Macchi, por ejemplo, formado, entre otros equipos, en Peñarol. No era naturalmente de Liverpool. Es ídolo en Liverpool. Ídolo en Liverpool. Carlito, que hoy está manejando un taxi, le mandamos un abrazo muy grande. Yo lo que digo es, si nosotros logramos, como institución, desde el punto de vista económico, tratar de que Thiago se quede hasta mitad de año, ni que hablar hasta fin de año, y Thiago entiende la posibilidad de quedarse un tiempo más en Liverpool, les puedo asegurar que Thiago se termina confirmando y consolidando como ídolo en Liverpool, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Ayer hace la jugada del gol, fuerza todo lo que pasa en Nacional, que fue un error defensivo, pero también tiene que ver el mérito de Thiago. Liverpool hace el gol. Él es verdad que no lo grita, y está bien. Pero cuando es sustituido en el segundo tiempo y sale por el lado de la tribuna de Liverpool, agarra la camiseta y hace así a la gente de Liverpool. Entonces, si Thiago es lo inteligente que es, si Palma es lo inteligente que es, yo espero que haya rápidamente un entendimiento para que Thiago se quede tranquilo, ganando lo que merece ganar, porque Liverpool hoy lo puede pagar. Para pagarle a los de afuera, pagarle a los que te vienen rindiendo adentro. Y Thiago terminará de comprender, entender y reconocer que redimensionó su carrera estando en Liverpool, cuando muchas veces era cuestionado por el propio hincha Nacional. Bueno, quería empezar de esta manera. La verdad, gran triunfo grande Liverpool. Primer fracaso del 2024 de Recoba. Esta ya es de Recoba, hay que decirlo claramente. Y lo que es el fútbol, ¿no? ¿Cómo cambia todo? Hace pocas horas Peñarol es un desastre.
por cómo venía jugando, porque había perdido los clásicos, los dos, sobre todo el último. Juega con Boston River, lo hace de muy buena manera, mostró cosas interesantes. El rival era Boston River, que no es el mismo rival, Liverpool ante Nacional en Belvedere. Y ayer Liverpool le gana a Nacional, y este tema tradicional de la competencia directa e indirecta de los grandes del fútbol uruguayo, como que entra en un momento de bueno, che, y al final, ¿quién incorpora mejor? ¿Quién tiene mejor equipo? ¿Quién tiene peor? ¿Cuál es el mejor plantel? ¿Cuál no?